Primero, la tempura que vamos a hacer es... Aquí tenemos levadura, levadura de fresca, de panadero, ¿vale? Tenemos azúcar, tenemos sal, ¿vale? Vamos a diluir un poco la levadura esta en agua. Agua fría, ¿no? Agua, sí, agua a temperatura, sí, sí, agua a temperatura ambiente, ¿vale? ¿Vale? Una vez la hayamos diluido, ¿vale? Vamos a irle poniendo más agua. Y después lo acabaremos. Esto es fibra de trigo, trisol, que nos ayudará a que la tempura esta mantenga más textura y tenga, es decir, que las moléculas se encadenen y tenga una textura más crujiente. Esto es el polvito, esto del bulli, que hace maravillas. Los polvos mágicos, los polvos mágicos. ¿Vale? Veo que eres generoso con el trisol, ¿eh? Y harina normal, ¿vale? Harina. Aquí, en teoría, esto es toda una... Es una fórmula entera, ¿vale? Pero yo os la estoy haciendo así un poquito para que veáis. Aquí no trabajaremos mucho la harina, no la trabajamos mucho, ¿de acuerdo? La iremos mezclando sin trabajarla mucho para que no haga el exceso de gluten. ¿Cuánto tiempo, vale, dejamos reposar? Entonces, aquí depende. En nevera lo podemos dejar reposar en nevera. Con 4 horitas tenemos suficiente. Y después lo sacamos un poco fuera de la nevera para que ya vaya acabando la fermentación. Como puedes ver aquí, ¿ves? Esta fermentación que ha ido cogiendo la tempura es fantástica porque contiene aire. Entonces, es la textura que nos dará a la hora de freír es muy finita, porque al contener aire es muy finita y como contiene trisol, harina y tal, nos va a quedar una cosa muy, muy crujentita, ¿vale? Esto por un lado. Después, que esto es para la gente que no tiene, que la gente que no puede comer gluten, es harina de arroz. Y esto es una tempura muy, muy, muy sencilla, porque simplemente es fécula de arroz y agua. ¿Qué pasa? Que decimos tempuras divertidas, ¿no? Tempuras diferentes. A esta tempura de arroz, lo que vamos a añadirle es, en este caso aquí, shiso verde, ¿no? Puede ser albahaca, puede ser menta, pueden ser mil cosas. ¿Qué pasa? Que yo aquí, al ponerle esto, cuando fría con esto, claro, esta tempura ya la hemos aliñado. Pero hemos puesto esto como podríamos poner otro tipo de condimento de que nos aliñara, digásemos que nos diera, nos aportara un sabor a esta tempura. Venga, vamos a freír. Venga, lo que vamos a hacer, unas tempuritas, vamos a coger con estos guisantitos. Vamos a añadir un poquitín de harina. Venga, Samu, ahora bájame el fuego, que está muy fuerte ahora. Venga. Venga, vamos, perfecto. Samu, ahora fríame el tomatito. Ahora, mientras voy haciendo esto, Samu me va a freír el tomatito. Me fríes el tomate con la tempura normal, ¿vale? Primero un poquito de harina de post-tempura normal y después haremos la coliflor. La coliflor la haces con el... ¿Dónde está? La de arroz. Bueno, súper sutil. No sé dónde lo digo. Muy sutil. Mira, esta tempura, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya la has probado? Acabo de probar. Venga, algún día. Hay que perder el tiempo, Albert. Vale, aquí, ¿ves? Por ejemplo, ahora le ponemos un poquito de sal y esto, como es así, en plan snack le vamos a poner un poco de shichimi, que son 7 especies picantes, ¿vale? Es un crujiente muy, muy sutil. Muy sutil, muy delicadito, ¿vale? Aquí tenemos tomatito cherry, que estamos haciendo con la tempura tradicional. Deja de dejarlo ahí, por ahí. Venga, ahora tráeme el wasabi. Vale, fantástico. Unos tomatitos, que también hacemos aquí en el Dos Palillos. Que estos además deben quedar explosivos, ¿no? No, es que ¿no? Esto es fantástico, ¿por qué? Porque el tomate es como una sopa de tomate caliente, una sopa de tomate muy caliente. Como eso es un tomate cherry pelado, en tempura, por fuera crujiente y por dentro líquido, totalmente líquido. O sea, una esferificación natural, ¿no? Una esferificación, más o menos. Como se entere, Ferran.
Vale, y aquí le ponemos el punto un poquito ya más exótico del wasabi. Vale. Entonces, este tiene wasabi. Aquí le hemos puesto las un poquito siete especias, ¿no? De siete especias. Ahora aquí, al brócoli que tenía. Este brócoli lo hemos hecho con la tempura de arroz y tenía un poco de shiso. Le pondremos con el shiso un poco de yuzu en polvo. El yuzu es el cítrico este japonés, ¿vale? Aquí tenemos coliflor. Coliflor, nosotros no habíamos, yo no he hecho nunca coliflor, pero Samuel le encanta la coliflor y me dijo, ah, pruébalo con coliflor. Y lo hicimos con coliflor y la coliflor al cocerla en tempura, por dentro queda como una cremita, como si hubiera estado muy, muy, muy cocida y es ¡pum! Se te va, ¿no? Entonces, aquí la... Tenemos Sancho. Sancho es una pimienta japonesa muy aromática y esto lo acabaremos así un poquito. Ver otra manera de poder comer las verduras que no fueran a la parrilla, o hervidas, salteadas, claro, verduras fritas. Ya solo ir frito ya tira para atrás, ¿no? Entonces, sí, parece en cambio, como que vayas a lesionar las verduras, ¿no? Sí, pero en cambio con estas cocciones que he visto que son muy rápidas, con unas tempunas finitas, claro, no son una de esas masas de freír gordas, sino delicado, finito, se puede hacer una cosa sencilla y elegante. Está bien, estoy divertido.